Hola, buen día. Les damos la bienvenida a todos. Les agradecemos por estar con nosotros una semana más. Llegamos al 14º asesoramiento pedagógico en vivo. Estamos contentas, agradecidas por la compañía, por haber transitado con nosotras todo este tiempo, estos desafíos. Ha sido un año de todos, agarrar nuevos desafíos, salir a resolver las situaciones. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en estos entornos, pero acá estamos haciendo un buen uso de los medios, de la tecnología, para llegar a más, para acompañarnos, para seguir construyendo espacios de producción, de intercambio, de reflexión. Estamos muy, muy contentas del camino recorrido, de las cosas aprendidas, de todas las experiencias que pudimos ver, escuchar, acompañar, potenciar, visibilizar. Realmente es satisfactorio mirar para atrás y ver todo lo que se ha hecho hasta este momento. Ahí ya algunos empiezan a presentar en el chat. Vamos saludando. Como siempre, nos acompaña en el chat en vivo el equipo de mediaciones. Ahí está Mariela, Genoveva, ellas siempre firmes para, a medida que vamos conversando por acá, ellas van conversando por allá. Respondiendo consultas, guiando con inquietudes técnicas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ahí ya tenemos a María Marcela Lave, que está saludando. Ahí Juan Carlos, desde la SRN 99 de Bariloche. Buen día. Gracias por estar, por saludar. La SRN 99 de Bariloche fue una de las tantas que nos acompañó en estos meses, que estuvo con nosotras y que también pudimos conocerlos un poquito más a través de las experiencias de su equipo directivo. Es tan lindo poder conocer a las diferentes escuelas, sus realidades, que puedan contar los logros, los desafíos, las incertidumbres. También está bueno eso para no sentirnos tan solos. Así que creo que es parte de los objetivos que nos hemos ido propuesto todos estos meses. Compartir experiencias, pensar juntos, poner en valor también todo el trabajo que se hace en un contexto tan incierto, tan adverso. Así que nuestro reconocimiento un jueves más desde este lugar. Y vamos a esperar ahora unos minutitos más, a ver si de a poco se van conectando, algunos más van saludando. Hoy vamos a estar charlando y hablando un poquito más específico de la tarea de los referentes TIC, también vamos a mostrar una de las herramientas. Una herramienta que no, hasta ahora no mostramos, que veníamos probando, indagando, que tiene mucha potencialidad para trabajar dentro del aula virtual. Así que vamos a ir un poquito hoy por algunos caminos un poco más tecnológicos, más técnicos, pero siempre puesta la mirada en mejorar las propuestas de enseñanza y de convocar a nuestros estudiantes desde lugares más significativos. Bueno, ahí creo que ya más o menos estamos para dar comienzo. Voy a dejar de compartir, así también vamos mostrando. Hoy tenemos una invitada especial.
Acá estamos con Diana. Como... Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Bueno, como decíamos, tenemos invitada especial hoy. Estamos con Gabriela Becali. Nosotras tenemos el honor de tenerla como colega en algunas tareas de tutorías en el equipo que formamos al mando de Gaby Yoko en formación permanente, pero Gaby hace muchas cosas más aparte de eso, y aparte de ser docente, también es referente TIC. Es referente TIC en la SRN 15 de Chipoletti en el turno mañana. El turno mañana, ¿no, Gaby? Sí, estoy diciendo bien. Sí. Buen día. Y, buen día, gracias. Gracias por estar, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Es una alegría poder tenerte. La idea era poder tener más colegas tuyos, pero bueno, no fue tan sencilla la coordinación con todos, más algunos que después a último momento tuvieron unas dificultades de salud y personales. Sabemos que es un tiempo complejo y una altura del año que también nos va pasando algunas facturas. Sí. Así que bueno, acá estamos. Y no queríamos dejar en este espacio, y aunque ya estamos llegando, estamos más en la recta final, no queríamos cerrar este año sin poder visibilizar y poner en voz y en primera persona el trabajo de los referentes TIC, que este año se ha vuelto tan esencial, tan desafiante. Nosotras consideramos que ya hace muchos años era esencial, y aprender a trabajar en forma articulada las áreas, los coordinadores con los referentes de tecnología. Pero creo que este año ha sido como el año, ¿no? Y por eso también queremos recuperar un poco esto en tu voz, en tu experiencia, lo que ha sido transitar este año en este contexto. Así que, bueno, te damos la palabra, igual vamos a ir charlando, pero si vos querés contarnos, empezar por ahí, contándonos un poco cómo fue trabajar, cómo fue afrontar los desafíos de este año, desde el comienzo hasta acá. Bien, perfecto. Bueno, nosotros, digamos en general, los referentes TIC tenemos larga data, ¿no? Yo hace 10 años que hago este trabajo para primaria y secundaria, pero hay muchos compañeros también que están desde mucho antes, incluso de lo que fue la entrada de Conectar Igualdad, ¿no? Y es verdad lo que decís, hace mucho tiempo que somos figuras nexo entre las tecnologías y los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por estas tecnologías. En mayor o menor medida, dependiendo toda una serie de circunstancias, hemos ido atravesando las situaciones que se nos han puesto en el camino, pero creo que nunca una situación a la altura de la que vivimos a partir de marzo de este año, ¿no? Sin duda, sin precedentes y llena de desafíos y de incertidumbres. Y sobre eso, sobre esa plataforma con la que nos encontramos a partir de, si no recuerdo mal, un 20 de marzo, fue que tuvimos que trabajar en pos de que los nexos se extendieran, ¿no? Basados en una frase que tenía que ver con asegurar la continuidad pedagógica. Que no era poca cosa eso, porque habían muchísimos actores en el medio, ¿no es cierto? No solo los que trabajamos en la escuela, los que asisten a las escuelas, las familias, y en el medio de todo eso, el no saber qué iba a pasar, ¿no? Y de esa manera nos tuvimos que adaptar en tiempo récord y empezar a armar estos nexos. Empezamos a
a crear redes. Si lo pudiera relacionar con algo o graficarlo verbalmente, sería como que de repente te quedas sin piso, entonces empezamos a tender redes, redes para poder generar una especie de sustento para esta continuidad pedagógica. Y lo hicimos desde las herramientas que conocíamos y incorporando también en tiempo récord cosas nuevas, ¿sí? Así cada uno de nosotros trató de ofrecer en primera instancia, no sé, poder armar grupos de Facebook, blog, páginas web, armar este Drive para poder hacer las carpetas de cada uno de los cursos, generar nexos y así, bueno, ni hablar que el WhatsApp explotó en grupos y grupos y grupos y grupos, pero la idea siempre fue el garantizar la continuidad pedagógica, ¿no? No fue una tarea menor. Y en estos meses hemos ido probando, incorporando, adaptando, retirando algunas cuestiones tecnológicas. Y entre ellas está cuando surge la propuesta del Ministerio para subir a la plataforma digital educativa, ¿no? Así que en todos estos meses ha pasado de todo, sinceramente. Es verdad, Gaby. Son unos meses que ya va casi un año, pero parece más tiempo por todo lo que hemos hecho y por todas las estrategias que hemos ideado para exactamente sostener la continuidad pedagógica. Entonces, ustedes antes de entrar a la plataforma usaron WhatsApp, nos habías contado que habían hecho un blog o una página. Claro, lo poquito. Primero que se nos ocurre con mi compañero TIC del contraturno es decir, bueno, a ver, buscar un medio que pudiéramos establecer como nexo para que a los estudiantes, de manera, digamos, inmediata, les pudiera llegar la información. Entonces, elaboramos una página web con información. Además, nosotros ya teníamos desde años anteriores la página institucional en Facebook, donde, digamos, hay un contacto permanente con las familias, con los estudiantes. Se transformó esa página institucional como si fuera el diario de la escuela, ¿no? Con bastante lectura. Entonces podíamos, por ese canal masivo que teníamos en ese momento, podíamos pasar la información. Entonces ahí salió la dirección de la página web. Y detrás de la página web lo que hubo fue también un trabajo con equipo directivo, específicamente con vicedirectores, para poder armar en el Drive del Gmail de la escuela, la estructura de la escuela a través de distintas carpetas, y a través de los coordinadores, los docentes hacían llegar en forma ordenada toda la documentación que iba a ir destinada a los estudiantes. O sea, como podrán ver, había todo un equipo de trabajo, que es el día de hoy, que seguimos trabajando, porque de todas las cosas que probamos, una de las que más funcionó fue esta primera idea, ¿no es cierto? Por su simpleza, por su rapidez, ¿no? Y se establecieron tiempos para poder ir subiendo, ¿no? Supongamos cada 10 días, cada 15 días, o dependiendo también de la velocidad en la que se fueran adquiriendo los conocimientos o en base a la demanda o a la comunicación que había con los estudiantes, con las familias. También puedo destacar que las familias han tenido un rol protagónico en esto, ¿no? Porque de repente tuvieron que hacerse firmemente cargo de las comunicaciones con la escuela, con las tareas. Es el día de hoy que por ahí nos pasa que en la página web consultan, no está todavía, por ejemplo, ¿no? Las tareas de, no sé, de lengua, por decir cualquier materia, ¿no? No están, ¿cuándo van a subirlas? Entonces es como que ya se generó ahí, ¿no? Esa modalidad de trabajo. Pero en el medio pasaron también otras cosas porque fuimos probando distintas alternativas, muchísima comunicación en el medio también, porque, por ejemplo, mi compañero Tiki y yo estamos en los grupos informativos de WhatsApp, estamos en todos,
¿no es cierto? Creo que somos la figura que está en todos los grupos, ¿no? Estamos en el grupo del equipo directivo, en el grupo de los coordinadores docentes, estamos en el grupo de los preceptores, y permanentemente haciendo esta tarea de nexo, ¿no? De la información que se solicita, de estar on demand, sería la palabra. Y al principio, con esto del on demand, pasó que no habían límites. Era lo mismo el lunes, el miércoles, el viernes, el domingo, ¿no es cierto? Pero no solo para nosotros, sino para todos los que estaban gestando esta cuestión de la continuidad pedagógica. Entonces empezamos a hablar de esto, ¿no? Cuando vimos que venía ya para largo, cuando los anuncios a nivel nacional indicaban que íbamos a tener que continuar desde la virtualidad, fue como que dijimos, bueno, vamos a ponernos horarios de trabajo, ¿no? Porque realmente no había distinción en esto. Luego tuvimos la posibilidad de hacer nuestra primera experiencia en lo que es plataformas digitales a través de una propuesta que nos hizo el ITS a través de su director, de Javier, que generosamente abrió los espacios y nos ofreció trabajar con ClaroLine. Bueno, ahí hicimos también toda una estructura y nos mudamos ahí, siempre teniendo la apoyatura de la página web y de ese sistema, ¿no? Y también, obviamente, teniendo en cuenta a aquellos estudiantes que no podían acceder o tenían limitaciones de datos, tratando de armar estructuras, digamos, tradicionales, para que pudieran acceder a la información, ya sea por mediante papel, fotocopiadora, y bueno, y de esa manera tratábamos de que llegue a todos, ¿sí? Porque siempre también surge como una cuestión, bueno, en realidad críticas van a haber siempre, hagas o no hagas, siempre van a haber críticas, pero surgió o se empezó a instaurar esta cuestión de que, bueno, al final es más lo que excluye que lo que incluye, ¿no? Esta cuestión digital. Bueno, en realidad esto nos atrapó a todos, en todos los ámbitos, ¿no? No creo que sea una cuestión exclusiva de educación. Y con lo que teníamos, hicimos lo mejor posible y lo seguimos haciendo, y seguimos entregando propuestas renovadoras. Algunas se pueden hacer correr, otras no tanto, algunas prenden, otras no. También depende mucho el cansancio y el estrés que es real y que ha generado en todos los niveles esta situación. Pero bueno, la palabra clave este año ha sido adaptación. Sí, que no es poca cosa. Que también ha sido adaptación a un montón de cosas diferentes. A veces uno piensa adaptación y es adaptación a una cosa. No, creo que este año nos hemos visto atravesados por un montón de factores y de condiciones internas, externas, y ahí también creo que vos contabas como una parte de todos los desafíos o una cantidad de desafíos con los que se fueron encontrando. Esto de, por un lado, buscar las herramientas o los medios más adecuados para llegar a la mayor cantidad de estudiantes. El otro desafío de la comunicación al interior de la institución, ustedes estando en todos los grupos, pudiendo dar soluciones también particulares en función de cada grupo adentro de la institución. Supongo que también las demandas por momentos son diferentes, variadas, porque la perspectiva o la necesidad es distinta. Las demandas hacia afuera, ¿no? Con la familia, cómo trabajar toda esa comunicación, cómo ofrecerle a la familia también la información adecuada para el uso de las diferentes herramientas y estrategias que ustedes fueron implementando.
y después todo las condiciones contextuales de, bueno, esto, analizar y tener en cuenta con qué población o cuál es la característica de la población con la que estamos trabajando y poder ver todas esas particularidades, los que tienen dispositivos, los que no, los que tienen conectividad, cuánto, cómo, en qué momento. Ahí como que marcaste como los desafíos o pintaste un poco el panorama en general. ¿Y con qué otros sí. desafíos se fueron encontrando a medida que iban implementando las diferentes estrategias o iban probando distintas herramientas? Como te decía, estamos todos conectados y comunicados, ¿no? Pero particularmente me pasaba de que los docentes me contactaban en forma particular para decirme, mira, tengo tal proyecto, quiero hacer tal cosa, ¿cómo lo puedo trasladar? Entonces uno de los grandes desafíos, uno de los tantos grandes desafíos fue empezar a pensar la clase presencial, transformarla en la clase virtual, ¿no? Que es algo realmente complejo, ¿no? Porque los recortes que vos hacés son otros, los tiempos son distintos, la llegada se hace de otra manera. Esto también de mantener, digamos, a los estudiantes unidos, conectados, con contenidos que fueran más atractivos. Bueno, yo siempre traté de hacer que los docentes se animaran a ir un paso más allá, ¿no? Que fuera algo más que el PDF con las tareas, que se animaran a usar otros recursos que le dieran mayor valor didáctico, por ejemplo, al teléfono celular, que se animen a dar pasos con aplicaciones simples, sencillas, pero que generaban otros modos de generar conocimiento. De tratar de poner a los estudiantes como protagonistas de sus propios conocimientos, ¿no? Creadores, en el rol de que ellos eran los que estaban haciendo, ¿no es cierto? Y bueno, tratar de asesorarlos con un sinfín de aplicaciones, con muchísima cantidad de cosas, y que ellos también se animen a ir probando. Prueba y error, podría decir que es otras de las características que ha sido este año, ¿no? que han tenido este año. Se ha intentado, dependiendo del área, algunas han sido como un poco más esquemáticas o tradicionales, otras se han animado un poco más a explorar otros medios, cuanto más humanísticas o desde el área del arte, la expresión, han sido como cada vez más originales, ¿no es cierto?, en las propuestas, pero la verdad que probamos muchísimas opciones. Y luego, bueno, también hubo un momento de transición que fue justo cuando sucedió lo de el receso invernal. Nosotros teníamos que dejar ya la plataforma que usamos por un tiempo del ITS, y surge la propuesta de subir a la plataforma del ministerio, ¿no? Y eso también representó otro desafío, porque es como estar en el medio del mar, ¿no? Y vos vas encontrando distintos medios de flotación, ¿no? Entonces, primero nos habíamos agarrado un tronco grande, después encontramos un salvavidas, y es como que vos no querés dejar eso, porque te costó un montón encontrarlo, después te hiciste de la herramienta, de la aplicación, de la estructura, de la forma, y de repente te dicen de nuevo, otra vez hay que cambiar, ¿no? Pero bueno, muchos docentes se forman a través de la plataforma del ministerio, ¿no? De formación permanente, y conocen en mayor o menor medida un poco lo que es la estructura de Moodlet. Y eso a mí me sirvió muchísimo para poder decirles, miren, no es que van a ver algo nuevo, como nos pasó con ClaroLine,
En realidad las plataformas digitales educativas es como que tienen un hilo conductor, tienen iconos similares, características similares, ¿no? Pero es como que Moodle es algo mucho más difundido, y entonces les dije, no van a ver algo distinto a lo que ustedes pueden ver cuando realizan un curso. Entonces dijeron, ah, bien, ¿no? Fue como una manera de poder... Una buena estrategia esa, todo está bien. Claro. Y sí, viste, es que acá te convertís en mago, en malabarista, en tecnólogo, todo junto. Así que bueno, también fue un proceso y un gran trabajo el poder juntar todos los datos y la información, porque parece mentira, porque vos decís, pero ¿cómo? Si está todo sistematizado eso, ¿no? Entrás al Lua, por ejemplo, y tenés toda la información. Bueno, no es tan así. Ingresar a una plataforma digital no solo requiere el cambio de pensamientos y estructuras y paradigmas de lo que es una clase presencial a lo virtual, sino también en cuanto a información, ¿sí? Porque sucedía que hay muchas familias que cuentan con, por ejemplo, un correo electrónico para todos, para todos los que están cursando, hay familias que tienen hijos en primaria, en secundaria, y concentraban todo eso en un correo electrónico. Y qué importante resultó ser esto a la hora de poder ingresar a la plataforma. Eso sí que fue un desafío realmente muy, muy grande. Porque muchos estudiantes tenían un solo correo, compartían con la familia. Otro gran desafío era el tema de los medios que utilizaban, ¿no? Muchos no tienen internet, usan los datos del teléfono, entonces había que pensar en ofrecer aplicaciones que consumieran la menor cantidad de datos posibles, ¿no? Y tratar de establecer periodos de tiempo para que no se vieran también saturados con el tema del uso de los datos, porque los datos tienen límite mensualmente. Entonces, eran muchas cosas y se siguen jugando muchísimas de estas cuestiones en el medio. Y después el tema también que nos complicó bastante fue lo de los bloqueos de las netbooks. Fue realmente un dolor de cabeza eso. Nosotros particularmente, bueno, la escuela estaba en pleno proceso de modificaciones edilicias. No estaba en condiciones higiénicas, no estaba en condiciones de transitar en el interior, y no estábamos habilitados por disposición gubernamental de ir a las escuelas para hacer este trabajo, por lo del aislamiento, ¿no es cierto? Entonces fue bastante compleja esa situación, bastante compleja, y lo sigue siendo en muchos casos. Sí, bueno. Nos fuimos, el tema de los dispositivos, vos hablabas de los datos y la plataforma de Mi Escuela Virtual te demanda un mínimo de datos para el acceso, después para recorrerla no, pero también adentro tenemos el desafío de cuánto externo le ponemos o no, para que también todo ese recorrido quede ahí adentro y los chicos no se nos vayan afuera de la plataforma y les consuma datos, y a la vez también en función de las propuestas que vamos armando, vinculadas o sabiendo con qué dispositivos cuentan. No es lo mismo trabajar desde un celular que desde una netbook, una notebook, una de escritorio, cambia un montón si son cosas para descargar y están trabajando desde un celular, y son varios hermanos, si cada uno tiene que descargarse PDFs, actividades, completar, volver a subir, o sea, empezar a pensar y articular todo eso, creo que también se suma a todo lo que vos venías indicando de los desafíos, y cómo acompañar a los docentes para ir pensando en la construcción de las propuestas, teniendo todas estas condiciones contextuales en cuenta, ¿no?
cómo fueron trabajando con las áreas disciplinares, con las áreas de enseñanza, perdón, todos estos desafíos, cómo se organizaron. Y como te darás cuenta, son demasiados frentes para cubrir, ¿no? Y la escuela en sí no puede dar respuesta a un montón de cosas. Sí, son cuestiones que van más allá, y ya estamos hablando de cuestiones donde no tenemos mucha injerencia y estamos hablando de soluciones políticas educativas, ¿no? Que eso es para otro capítulo, ¿no? Es un gran tema ese. Es complejo. Me hace acordar esto que te estoy diciendo a un libro que me maravilló, que leí, que se llama Mitomanías de la Educación, de Tenti Fanfani, ¿no? De Tenti Fanfani. Excelente, totalmente recomendable. Totalmente, ¿no? Y él habla ahí mucho de esto, ¿no? Repite algo muchas veces y se convertirá en una verdad, ¿no? En una verdad. De las deudas que tiene, no sé, la escuela con la sociedad, el Estado con la sociedad con la escuela. Si entrábamos en ese terreno, realmente nos volvíamos locos todos, porque no se puede abarcar todo, es muy complejo y requiere de otras redes que se tiendan alrededor de las redes que nosotros estamos tendiendo como institución educativa, ¿no? Entonces era decir, bueno, a ver, tracemos perfiles, ¿qué tipos de estudiantes tenemos en la escuela? ¿No? Tenemos los que cuentan con dispositivos, con más de uno, con los que tienen acceso a internet, con los que no, pero tienen datos, con los que no tienen absolutamente nada. Entonces tratar de establecer esos perfiles, de hecho ahora se está haciendo un listado de aquellos estudiantes con los que lamentablemente no hubo manera de contactar, porque por un motivo u otro, digamos, se apartaron del sistema educativo, porque no podían, no tenían con qué, bueno, no sé, no está en mi rol establecer cuáles fueron los motivos, ¿no? Pero indudablemente en estos procesos, incluso también en la presencialidad, queda gente afuera. Entonces nuestro mayor desafío era de incluir a la mayor cantidad de estudiantes y familias posibles. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, explicándole a los docentes que tienen que cambiar sus paradigmas, tienen que todo lo que venían haciendo hasta ahora se tenían que olvidar y empezar a pensar cosas nuevas, empezar a desarrollar actividades que pudieran tener un principio y un fin durante la clase, que no demandaran demasiada cantidad de datos. Entonces, por suerte, empezaron también a surgir un montón de aplicaciones, ¿no? Una de las grandes estrellas en todo esto fue, por ejemplo, no sé, por nombrarte alguna de las muchas, Mentimeter, ¿no? Que podías usarlo como disparador de un tema de clase o como encuestador, ¿no es cierto? Y darle otras dinámicas, y son aplicaciones que consumen realmente muy poca cantidad de datos. Pero ya te digo, esto es todo así de probar, de ver, de estar instalando 400 cosas en el celular y decir, bueno, a ver, esto anda, esto no anda, llamar a fulano, me engano, che, mirá, te voy a mandar tal cosa, pero no, estoy probando esta aplicación, a ver, fíjate, ¿funciona? ¿Cómo lo ves? Y era todo el tiempo estar censando para ver qué podíamos hacer funcionar de la mejor manera posible, porque como haber recursos hay de lo que quieras. No estábamos escasos de recursos, sino estábamos complicados en el cómo y en el qué, ¿no es cierto? Así que si me decís que te hable de desafíos, podemos estar toda la mañana. Yo me quedaba pensando un poco sobre este tema del cambio, ¿no? Y de la adaptación que decías antes. Sabemos que las escuelas son instituciones que, como en general a las instituciones grandes y muy asentadas, les cuesta el cambio, les cuesta adaptarse, y este año fue
¿no? El súper desafío para las instituciones de poder revertirse, de poder esto, liderar estos cambios y acompañar todo este contexto que en los que en el que estábamos sumidos, ¿no? Como pensar un poco también lo difícil que es para estas estructuras movilizarse. Esto mismo, ¿no? Muchos docentes no teníamos quizás incorporado el Zoom, no teníamos incorporadas estas herramientas, y de la noche a la mañana fue meterse a descargar esto, puedo decir, distintas aplicaciones y probar. Yo me quedo pensando en cómo este contexto aceleró estos cambios, ¿no? Aceleró esta movilidad de las instituciones que les cuesta ser adaptativas, porque venimos hablando de la inclusión de computadoras desde hace un montón de tiempo. Yo cuando era chica me acuerdo que había estos proyectos de la tortuga, de no, y había programas de que te instalaban las computadoras en las escuelas, después eso se fue para atrás. Entonces ya es hace muchos años, décadas, porque imagínense, bueno, con mi edad, que estamos tratando de instalar computadoras o de instalar tecnología en las escuelas, tecnologías electrónicas, vamos a llamarlas. Y bueno, una pandemia ha logrado lo que quizás desde políticas o voluntades no se había podido. Esto también lo comentaba un poco, ¿no? Cecilia Cerrota cuando nos habla de una inclusión como forzada, ¿no? Ella usaba otra palabra, pero esto, bueno, me quedo pensando en cómo responden a veces las instituciones también. Sí, incluso esto comentándolo desde mi otro rol laboral, que es como tutora de algunos de los cursos que me tocó este año acompañar, era cuando los docentes hablaban, ¿no? Que iban a formarse, era venimos a encontrar formas, modos, maneras, pistas para poder encarar este año. O sea, estoy haciendo este curso porque mi secreta esperanza es poder encontrar claves que me permitan a mí enfrentar esta situación y llevar adelante la continuidad pedagógica de la mejor manera posible con nuevas visiones, con nuevas estrategias, con nuevas aplicaciones, ¿no? O sea, todos los sectores nos tuvimos que adaptarnos, tuvimos que preparar nuevamente. Es como haber dado vuelta a la hoja y de repente nos cambiaron totalmente el panorama, ¿no? Realmente un proceso muy fuerte, muy fuerte. Sí, yo creo que igual muchas puntas o pistas de posibilidad de cambio ya estaban ahí, estaban como delante nuestro, pero creo que fue como un choque de frente, ¿no? ¿Nos despabilamos o nos despabilamos? Si recorremos la bibliografía específica en inclusión de tecnología educativa con sentido pedagógico, o los análisis o los estudios sobre educación secundaria, sobre adolescencia, ya había mucho sobre eso diciendo, bueno, educadores tenemos que hacer algunos cambios, pegar un volantazo, pensar de otras maneras. Y creo que mucho de eso tiene que ver con esto que marcaba Diana y sobre todo con las instituciones modernas. Y bueno, es esto de bueno, pero ya lo venimos haciendo así, no, no vamos a cambiar esto. Incluso la escuela secundaria de nuestra provincia ya viene proponiendo y ya había implementado cambios, pero sabemos que esos cambios no son simplemente
de arriba hacia abajo, de un día para otro, y creo que esto que vos lo mencionaste varias veces, el cambio de paradigma, y el paradigma nos hace ver la realidad de una determinada manera. El paradigma es una estructura de creencias, de concepciones y de cómo resuelvo problemas. Entonces, ese desafío, ese salto, diría Kuhn, esa modificación, esa revolución de un paradigma a otro, también es conflictiva. Es conflictiva internamente con mi rol, es conflictiva institucionalmente, y como sociedad, ni hablar. Y también se pusieron en evidencia un montón de situaciones que ya sabíamos de nuestros estudiantes, de nuestra realidad educativa, y eso, aunque a veces es difícil, está bueno también. Está bueno que muchas situaciones se visibilicen y busquemos la mejor manera de seguir garantizando el derecho a la educación, ¿no? Pero tomar también el desafío de tenemos que educar para adelante, no podemos seguir teniendo una escuela del pasado formando chicos para el futuro. Así que creo que todos esos desafíos como que se nos vinieron todos juntos, ¿no? Abrimos el placar y se nos vino todo encima. Bueno, ahora hay que empezar a ordenar. ¿Qué ponemos en cada lado? ¿Qué tiramos? ¿Qué dejamos? Porque tampoco es esto de tiremos todo y empecemos otra vez. Y ese proceso lleva tiempo y lleva análisis también, ¿no? Lleva análisis, sí, lleva responsabilidad, no es, bueno, no sirve nada, empezamos otra vez. No, es reflexivo, es constante. Sí, yo creo que hay factores que son fundamentales, ¿no? Para llegar a buen puerto, uno de ellos es el tema de las comunicaciones, ¿no? La comunicación entre equipo directivo, cuerpo docente, todos los que formamos la institución para poder, digamos, armar un bloque que le haga frente a la situación, ¿no? Y la gestión es fundamental, o sea, como dice Blackmar, gestionar es hacer que las cosas sucedan, y los equipos directivos se han tenido que poner realmente en un proceso de fuertes gestiones. Y eso es fundamental, ¿no? Y mantener a todos los que hacemos la escuela en estado de permanente comunicación, y eso genera una diferencia, porque generás acuerdos, generás formas de trabajar, condiciones, estipulás límites, horarios, que son cuestiones que demarcan un andarivel que hace que uno no se sienta tan suelto así a su buena suerte, ¿no? Ya por eso es un sistema, y un sistema tiene reglas, tiene normas, tiene derechos, obligaciones, y el poder establecer estos andariveles es muy importante, ¿no? En todas las formas de llevar adelante una escuela que es totalmente virtual, ¿no? Y que además se tiene que sostener en el tiempo, ¿sí? Porque se empiezan a tomar decisiones que ya no son de una semana para la otra, sino que estamos hablando de meses, ¿no es cierto? Pero sí, son muchas las aristas para analizar, pero también hay una realidad, venimos solucionando lo emergente, porque no es que... Bueno, particularmente, cada referente TIC ha tomado una modalidad, pero estamos permanentemente flexibles, ¿no es cierto?, a lo que se nos va presentando. Pero no es que, al menos yo no dispuse un plan para poder alfabetizar digitalmente a los docentes, ¿sí? En realidad, esto van surgiendo emergentes y vamos trabajando ahí, y aportando ideas ahí, ¿no? Y nos mantenemos conectados por todos los medios que tenemos, y hay reuniones periódicas,
y vamos trabajando sobre lo que va surgiendo, ¿no? Hoy por hoy, el trabajo que estamos haciendo en la plataforma digital digamos, lo tomamos de una manera bastante tranquila, como estamos haciendo las aproximaciones, empezando a apropiarnos de las herramientas y de lo que ofrece, y con una fuerte mirada pensando ya hacia el 2021, y digamos como ya teniendo nuestra red más fuerte tejida, ¿no? Que es decir, bueno, tengo esta plataforma y esta continuidad para lo que sea que venga para el 2021, ¿no? Sí, sí, y pensaba cuando hablabas en esto, en el jueves pasado, que estuvo Romina hablándonos también sobre la gestión en los equipos directivos y esto de, perdón, de plantearse las metas, ¿no? Hacia dónde vamos. Y ustedes ya están usando la plataforma de Mi Escuela Virtual no para solucionar los emergentes de este año, sino como un medio para empezar a planificarse para el año que viene, que también todavía nos presentan muchas incertidumbres, ¿no? Pero ahí también está la posibilidad de ir armando como planes estratégicos. Los planes estratégicos son flexibles, no son rígidos, son como nos abren alternativas. Entonces, está bueno también esta experiencia de cómo ustedes están de a poco haciendo una inmersión en la plataforma de Mi Escuela Virtual, también para, yo creo que es interesante esto de sabiendo cómo los cambios, la incertidumbre nos trae mucha ansiedad. Bueno, si en este momento tenemos la posibilidad de hacerlo un poquito más organizado, con tiempo, vamos probando, vamos perdiendo miedos, no es todo para allá, entonces también nos da como esta posibilidad de ir ganando confianza, que es tan importante, ¿no? Para el uso de las herramientas, la práctica nos va dando la posibilidad de ganar un poco de confianza. Y ustedes, en el transcurso del año o en algún momento, ¿organizaron alguna forma de capacitar a los docentes en diferentes herramientas? ¿O se fue dando, como decías vos, a medida sobre la demanda o sobre la necesidad? Sí, básicamente trabajamos sobre la demanda, sobre las cuestiones que iban surgiendo. O sea, los docentes saben y tienen nuestros teléfonos y saben que además mi compañero y yo somos enfermos, fanáticos de la tecnología. Decía el nombre de tu compañero, que hoy no está, pero ahí. Mi compañero Tique es Luis Muñoz y él también está en otro colegio secundario. Nosotros históricamente le decimos el Belgrano, que es el colegio que está en pleno centro, enfrente a la plaza central de Cipolletti, ¿no? Bueno, él, su experiencia ahí está, ellos están trabajando mucho más fuerte con el tema de la plataforma, están a full ahí trabajando. Por eso te digo, cada institución tiene como su perfil, ¿no? Desde el punto de vista del grupo de estudiantes, del grupo de docentes, ¿no? Las inmersiones en esta pileta que nos planteó el 2021 han sido, algunos se metieron hasta el cuello, otros están probando la temperatura del agua con la punta de los dedos del pie, otros se sentaron en el borde de la pileta y tienen el agua hasta las rodillas y están chapoteando. Bueno, muchas metáforas con agua nos tira Gabriela. La flotación, los andaribeles, muchas metáforas con agua. Sí. Tuvo que nadar, parece, mucho. Tuvo que remarla, eso, tuve que remarla mucho. Tal cual. Pero bueno, creo que vamos construyendo paso a paso.
Básicamente eso, sí, construir en el paso a paso, en el día a día, en el semana a semana ha sido esto. Y bueno, tratando de renovar ideas todo el tiempo y de ofrecer nuevas soluciones, y algunos docentes se animan más, otros no tanto, pero bueno, haciendo que esto llegue a buen puerto, volviendo al tema del agua. ¿Y qué, si tuvieses que indicar o rescatar los aprendizajes de este año, qué se te viene a la cabeza? Creo que muchas cosas me surgen desde lo humano y desde lo profesional, ¿no? Desde lo humano, el tema de la solidaridad, del fuerte propósito como personas de no dejar a nadie afuera, de la preocupación de ver cómo día a día podemos llegar de la mejor manera posible, del repensar nuestras prácticas desde lo profesional. Creo que ha sido muy fuerte eso, lo de repensar las prácticas, lo del trabajo en equipo, lo de tomar en serio los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías, ¿no? Tomar en serio me refiero a de apropiarse verdaderamente de nuevas estrategias, ¿no? De nuevas maneras de concebir las clases, con todas las dificultades que eso pueda representar, ¿no? O sea, el combo es completo. No sé, es lo que se me ocurre ahora, como, viste, cuando te dicen, decime el primer animal que se te ocurre en este momento. Bueno, tal. Bueno, yo te podría decir que lo que me surge en este momento es desde lo humano, el empeño, el esfuerzo, la solidaridad, el querer estar con todos, desde todas las áreas, y desde lo profesional, repensar las prácticas fuertemente. Sí, qué interesante, me parece que marcás ahí también cosas que venimos rescatando y recuperando en todo este último trayecto de los asesoramientos, el trabajo en equipo, los lazos, hablaste varias veces también de redes, de fortalecer las redes, la comunicación al interior de los equipos, el aprender. Decíamos el otro día esto de que en algún punto se nos cayeron las paredes de las aulas. Estábamos muy acostumbrados a nos metemos en nuestra aula, lo que hacemos adentro de nuestra aula lo hacemos nosotros, no se entera nadie, yo decido, y esta situación como que nos llevó a tener que echar más mano sobre nuestros colegas, nuestro equipo directivo apoyarse más en nosotros, o sea, volver a reconstruir la idea de equipos, de interdisciplinariedad, de trabajo grupal, de fortalecimiento, de vínculos, de comunicación, y este desafío que en realidad tiene la docencia, que es constante de estar todo el tiempo mirando nuestras prácticas, ¿no? Mirando, repensando, dejando que otros miren. A veces sí hacemos el trabajo de autorreflexión, pero cuando abrirnos a que otros miren lo que estamos haciendo nos cuesta. Y trabajar en espacios digitales como más accesible o abierto a que pasen otros colegas y miren lo que estamos haciendo, también. Nos presenta un gran desafío, pero si vamos construyendo, vamos fortaleciendo las relaciones, también vamos perdiendo el miedo, porque vamos entendiendo que el otro con su mirada aporta, construye, que lo que el otro también me da a mí me sirve, y yo también tengo para dar, y cambiamos también como la dinámica institucional. La verdad que es interesante porque son cosas que vienen
saliendo constantemente, hablando con las diferentes escuelas, las diferentes modalidades. Está muy bueno. Sí. Y sí, tenemos una... Sí, contanos. No, vos te escuchaba hablar y era inevitable recordar algunas cuestiones que Mariana Maggio, que ha sido un marco teórico en mi formación, muy, muy fuerte, muy importante, me ha marcado mucho, comenta que todas estas cuestiones no pueden quedar sin estar registradas, ¿no? Porque aunque no nos demos cuenta, estamos haciendo historia de alguna u otra manera. Y poder dejar registrado todo esto, porque todo lo que hemos hecho sirve, aunque no se haya implementado, ¿no? Qué importante esto de poder decir, bueno, a ver, ¿cómo hemos trabajado? ¿Qué cosas nuevas implementamos? ¿Qué funcionó y qué no funcionó y qué no va a funcionar? Pensaba en eso, ¿no? En dejar registro de esto. Desde la mirada de todos los actores que forman parte de la escuela, ¿sí? Desde las familias, los estudiantes, equipos directivos, docentes, bibliotecario, no sé, la persona que está atendiendo, el docente que está atendiendo el laboratorio, por nombrar algunos sectores, ¿no? Creo que todos pasamos a ser protagonistas. Y la verdad también... agradecer esta instancia de que sirviera también para la figura del referente TIC quedara, digamos, en mayor visibilidad, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Sí, eso salió también un poco en el chat, ¿no? La pandemia, acá decía Alejandra, nos obligó a una real capacitación y actualización escolar. No, iba a ir a uno antes. Acá Alicia dice, bueno, de a poco con la plataforma los videos tutoriales de los referentes TICs, ¿no? Como que van pudiendo organizarse y construir. Acá dice Alejandra también, el rol de referente TIC estaba muy desdibujado, siempre fueron nuestros aliados, pero hoy notamos el verdadero rol de nexo entre los contenidos y herramientas, entre docentes y contenidos. Cristian dice, hasta ahora, en otra parte que hablábamos, bueno, de los emergentes y de poder planificar, hasta ahora es como que fuimos resolviendo emergentes, esperamos que el año que viene podamos construir. Y Alicia dice, nuestro referente TIC siempre cumplió un rol esencial en nuestra escuela. Tal vez este año su rol tomó otra preponderancia por este contexto de la virtualidad y quedó más visible. Sí, ya lo habíamos trabajado también en otros vivos, el rol del referente TIC, y bueno, habían salido estas cosas, ¿no? Como articulador, como capacitador, ha cobrado un rol más visible, ¿no? En las instituciones y una figura muy importante en este contexto, pero estaría bueno que bueno, esto como que siga, ¿no? Yo creo que algo de lo que está instalado como la plataforma para muchas escuelas se pueda seguir utilizando aunque volvamos a lo presencial y se pueda ver cómo nos podemos apoyar en las dos cosas, ¿no? Y esto que decía Eli, no descartar, sino también sumar, quizás dejar de lado el WhatsApp que nos suena a cualquier hora y poder tener otros canales de comunicación por la plataforma, para cuando el alumno se acuerda en la casa que tiene una duda, poder mandarla al docente y no tener que esperar hasta la próxima clase, ¿no? Eso, como cosas que uno puede ir recuperando. No sé si Eli, vos querías hacerle otra pregunta, ayudo a avanzar, pero no sé si vos querías comentar. No, me parece que está bueno preguntarle que habíamos pensado a ver
desde la mirada de Gaby, cuáles eran las herramientas digitales que más utilizaron los docentes en este tiempo. ¿Vos con herramientas a qué te referís? ¿A aplicaciones? Porque cuando... Y lo que hayan usado, pueden ser aplicaciones, pueden ser entornos, decimos herramientas como para una forma de generalizar, como sabemos claro. que todo no es lo mismo, pero claro. desde tu recorrido en los diferentes espacios que tenés, no solo como TIC, sino también como docente, ¿qué fuiste viendo? Básicamente, más que nada, aplicaciones que permitieron dejar registrado las producciones de los estudiantes, ¿no? Como por ejemplo el infaltable y querido muro de Padlet, ¿no? Es como, como nuestro caballito de batalla. El caballito, ¿no? de batalla, tal cual. ¿Quién no ha hecho alguna actividad, ¿no? de ese ¿Y cómo tipo? Lo resolvemos? Con un padre. Es infaltable, ¿no? Después, el tema, por ejemplo, de trabajar en blogs, ¿sí? O poder trabajar desde la multimedia con edición de videos realizados por los estudiantes, con aplicaciones desde el celular, ¿sí? Hay muchísima cantidad de aplicaciones que son de dominio de los adolescentes, son los consumos culturales, ¿no? de ellos. Después la construcción con el tema de plataformas digitales, de tratar de incorporar, plataformas digitales no, redes sociales. Sabemos que hoy por hoy los jóvenes no están tan apegados al Facebook, ¿no? Entonces analizamos a ver cuáles son sus consumos culturales. Y bueno, TikTok hoy es el grito de todas las redes, ¿no es cierto? Entonces empezar a darle un valor didáctico a esas cosas que por sí mismas no la tienen, ¿no? Porque en realidad es el concepto de la tecnología. La tecnología por sí sola no educa, ¿no es cierto? Hay que darle y encontrarle el valor didáctico y pedagógico para poder sumarla como propuesta, para poder hacer la incorporación de los conocimientos. Entonces, ¿qué mejor que tomar aquellos consumos culturales de nuestros adolescentes? Bueno, trabajar con TikTok, trabajar con muchas aplicaciones desde el celular, básicamente, ¿sí? Y dejar registrado estas producciones de ellos, corriéndonos, no te digo que fue el 100%, ¿no? Pero empezar a correrse lentamente de la devolución de la tarea escrita en una hoja y que le sacaron una foto, ¿no? Que haya algo más por detrás, ¿no? Tratando de que el estudiante sea, como dije antes, el protagonista de esa situación de incorporación de conocimiento. Y bueno, a través de estas aplicaciones, y probando, viendo, a ver, también existe otra cosa, que del otro lado, a veces no hay una disposición plena por parte del estudiante de decir, bueno, sí, está bien, participo de esto. A veces no es tan fácil también, ¿no? Porque vos podés tirar un montón de cosas y decir, mirá, vamos a hacer esto, aquello y lo otro, y si el otro tampoco se entusiasma, y no tenés por ahí la respuesta que querés, ¿no? Pero es complejo. Es complejo. Pero bueno, no hay que desanimarse. Tenemos que ahí cobrar un ánimo nuevamente y seguir. Creo que, bueno, estamos convencidas que también este espacio sigue siendo como un lugar para poner en valor todo lo que se ha hecho este año. Obviamente no podemos tener a todos acá, pero estamos siempre pensando y ocupadas de, bueno, ¿qué otra voz podemos sumar
para esto, para poner en valor, para destacar, para seguir pensando, para sentirnos identificados, que bien nos hace sentirnos identificados y decir, bueno, a mí también me pasa, no soy el único. Ah, bueno, vamos, seguimos. Desde nuestro lugar, con tu presencia, agradecer también todo el trabajo enorme que han hecho los referentes TIC de las instituciones ahí, a medida que escuchamos, de todos escuchamos lo mismo, estuvo siempre dispuesto con su teléfono a cualquier hora, a cualquier momento, siempre con buena voluntad. Así que desde nuestro lado, agradecidas y destacando el gran compromiso que han hecho desde este rol todos los colegas de ustedes. Esto, seguir pensando y reforzando la importancia de construir juntos. No es el referente TIC por un lado solo, ni es el docente por otro, ni es el equipo directivo por otro, es el trabajo conjunto, institucional, siguiendo pensando sobre las metas, a dónde se quiere llegar, y con el deseo de que lo que vos indicabas, cómo llegamos a más estudiantes, cómo llegamos a todos nuestros estudiantes. Y esto también lo venimos escuchando, es la preocupación, es como el latido de las instituciones. Y así que les agradecemos, te agradecemos por tu tiempo, Gaby, por estar acá, por compartir tan sinceramente todo el trabajo que vienen haciendo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente son temas que dan para hablar mucho, ¿no? Y también dentro de esto que vos me comentabas de las aplicaciones, aplicaciones mezclado con estrategias, ¿no? Los docentes vieron que es muy importante el vínculo del estudiante con el docente en la presencialidad, ¿no? Y es como que se han cortado esas cuestiones, la mirada, el diálogo por ahí con un alumno en particular. Entonces, otra de las cosas que se hizo fue establecer como ciclos donde nos encontrábamos con los estudiantes para decirle, no te voy a preguntar si hiciste o no la tarea, quiero saber vos, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de vos estos meses? ¿En qué andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo estás en tu familia? ¿Cómo están los miembros de tu familia, ¿no? También se ha trabajado desde ese lugar. Y los estudiantes, muchos, se han volcado, ¿no? Y han hecho y han tenido su espacio de catarsis también ahí. Así que bueno, yo la verdad, orgullosa de ser referente TIC, orgullosa de poder ser nexo. Soy una fanática del proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnologías. Soy una obsesiva por aprender y saber más. Y la verdad que el cuerpo de referentes TIC que forman, somos alrededor de más o menos 500 en la provincia, estamos dejando todo en la cancha. Estamos haciendo todo y más para que estas redes cada vez estén más fuertes, cada vez estén más sólidas, ¿no? Y estamos siendo también atravesados por esta situación, pero teniendo la flexibilidad necesaria para poder ayudar de la mejor manera posible. Así que, nada, hoy me toca, digamos, representarlos de alguna manera a mis compañeros TIC, y es un orgullo formar parte del grupo de referentes TIC de la provincia. Les agradezco, Eliana, Diana, por la invitación. No, por favor, Gaby, la verdad un placer hablar con vos. Sabemos que
esto, que están muy ocupados y te agradecemos que nos hayas podido dedicar un rato. Ya veníamos en algunas oportunidades trabajando con el rol de referente TIC y es verdad, es bueno, esto que estuvimos diciendo, muy apreciado en las escuelas y está bueno esto, ¿no? Tiene una pata en lo técnico, pero también en lo pedagógico y es un rol súper relevante en las instituciones educativas. Gracias, gracias por seguir dejando todo en la cancha. Bueno, la idea ahora es retomar un poco esto que veníamos hablando también de distintas herramientas y aplicaciones para mostrar algunas cosas nuevas en la plataforma que allá y hace tiempo y a lo lejos cuando empezamos habíamos mostrado cómo organizar y habíamos mostrado algunas herramientas, bueno, retomar un poquito eso para mostrar una herramienta que se llama H5P, que nos permite hacer algunas cuestiones más interactivas con los estudiantes. Lo bueno es que al estar dentro de la plataforma no consume datos, como siempre decimos, y nos brinda otras posibilidades. Así que bueno, la idea es mostrar un poquito. De a poco después vamos a ir sumando los tutoriales correspondientes. Para que sepan de dónde partimos, estamos en el aula de asesoramiento y acá tenemos un link al aula modelo. Yo lo tengo abierto aquí, que es el aula donde en cada pestaña trabajamos distintas cosas, ¿no? Acá tenemos como una introducción a las distintas herramientas y actividades, más que nada. En esta otra pestaña hicimos una forma de organizar por clases. Y en la pestaña de matemática, si no mal recuerdo, ahí está. Armamos algunos recursos con H5P. H5P nos permite dos cosas. Por un lado, mostrar contenido y por otro lado, armar actividades, ¿sí? Nos permite las dos cosas. Por eso está bueno, que pensemos formas como de poder implementarla. Acá hay solo algunas, hay muchas. En este link que les dejamos, hay muchos ejemplos. La página está en inglés, pero si uno va haciendo. Les voy a mostrar. Ay. Les voy a ir mostrando. Si uno hace clic en cada uno, puede ver los ejemplos, ¿sí? Entonces, por más de que no entendamos mucho de inglés, podemos ver de qué se trata cada una y después nosotras ir compartiendo los tutoriales o ir mirando en YouTube, seguramente que también hay explicaciones de esas herramientas. Por el lado de las herramientas que nos permiten mostrar contenido, tenemos el acordeón. Yo acá les puse cuál es el nombre que usa el H5P. Cuando uno añade H5P, tiene como varias opciones. Entonces, este es el acordeón. El acordeón lo que nos permite es poner como distintos títulos y después que se desplieguen las explicaciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el alumno tiene que ir haciendo clic para ir leyendo los distintos contenidos. Sí, por eso se llama como algo acordeón porque se van desplegando. Bien, esto está armado así como corto, se puede sumar más contenido. En este específicamente no se pueden sumar imágenes, por lo que yo vi. Pero en general H5P trabaja con mucho con imágenes. Ahora, por ejemplo, vamos a ver este que se llama cartas de diálogo. Esto nos permite sumar la imagen, ¿no? Entonces yo acá le pongo, bueno, ¿en qué parte de la cabeza es este hueso? Tenemos el cráneo, ¿no? En la caja torácica.
pastillas. Pueden servir como resumen de una clase, ¿no? Para un repaso. Y así se pueden ir agregando más cartas, ¿no? Con distintas imágenes del tema que estemos trabajando. Habíamos mostrado, me parece, en algún momento una página para descargar imágenes gratuitas. Hay muchos bancos de imágenes en la web. Nosotros usamos Pixabay, que es como conocido y es en castellano también. Después les podemos dejar el nombre bien para que lo busquen. Otro es el collage. El collage nos permite subir imágenes que podrían ser, por ejemplo, producciones de nuestros estudiantes. Sí, hay distintas formas de... Hay distintos formatos para poner las imágenes, más grandes, más chicas, nos permite ponerlas con zoom, nos permite que haya menos cantidad acá. Pero está bueno que en vez de en general usar el Padlet como lo hacemos, que es una herramienta externa, bueno, poder, si los alumnos por medio de la tarea o por mail o por WhatsApp nos hacen llegar imágenes, como docentes las podemos centralizar en un espacio para que todas las puedan ver. Bien, y acá tenemos algunas que son de actividades. Estas se llaman flashcards y lo que permiten es que uno, además de la imagen, haya un espacio en blanco donde el estudiante tiene que completar una palabra. Acá estamos viendo como tipos de energía, entonces acá no habría que poner, yo pongo fuego. No, nos dice la respuesta correcta es calórica, ¿sí? ¿Qué energía se transmite de esta manera? Son ejemplos muy, muy fáciles. Entonces acá, eléctrica, ¿sí? Y así. También en esta puse tres ejemplos, pusimos tres ejemplos, pero se pueden agregar más cosas, habría que pensar palabras que o aclarar si se espera que sea una frase más larga. En general trabaja bien como poniendo alguna palabra sola, ¿no? Más fácil identificar. Bien, estas son las flashcards, que son distintas de la de diálogo, que no nos daba la posibilidad del espacio en blanco para completar, sino que era solamente dar vuelta a la carta y cambiando la palabra que trabajábamos en ese momento. Bueno, y después tenemos el informe. Esta es un poco más elaborada. Yo le incorporé porque en el chat tuvimos una consulta y me pareció que esto podía servir. Sirve para ir poniendo campos que los alumnos tengan que completar, como para hacer un informe o un trabajo práctico de algún tipo, ¿no? Entonces uno le, esto yo lo armé en base a una docente que tenía una guía de observación para un ciclo focalizado de educación, ¿no? Entonces tenían el registro de la clase y tenían que ir completando. Entonces los estudiantes pueden ir completando acá y después vamos a hacer, a ver. Cuando pasamos acá nos crea el documento y lo podemos descargar, ¿no? Entonces nos queda todo como con los mismos ítems que cada estudiante fue completando con lo que observó, con lo que le solicitamos que sea particular, ¿no? Bueno, esto sirve, se llama herramienta de documentación.
podríamos pensar distintos espacios con distintas variables que ellos tengan que responder, y acá lo exportan o se lo envían al docente. ¿Sí? Bien, y la última la va a compartir Eli, porque no tengo audio en la computadora y es una que está interesante para trabajar en segundas lenguas. Podríamos pensar en algunas otras áreas. A ver si... Esta. Esta se llama Speak the Words, ¿no? Como decir las palabras, y podríamos decir, bueno, por ejemplo, ¿cómo se dice perro en inglés? Ahí se presiona. Dog. ¿Cómo es? Bueno, ahí te tendría que tomar el audio. Sí, te graba y te dice, te da la respuesta. O sea, es una herramienta que reconoce el audio. A ver si... Sí. Yo lo puedo hacer de mi celular. No me da la respuesta. Pruebo otra vez. Entonces yo presiono para hablar, digo dog y después. Dog. Bueno, la probamos con las chicas del asesoramiento de primaria inicial y no funcionó. Supuestamente te lo graba y te dice si está bien lo que dijiste. O sea, reconoce la voz. Puede ser que acá con no nos esté tomando el audio. Pero me parece que no me toma el audio bien. Puede ser. Porque no me da no me da opción de verificación. Claro. Claro. Bueno. Esto funciona, ahora nos está funcionando a nosotras porque hay como la mediación del Zoom y demás. Me parece que no toma el audio como sale por otro lado, pero igualmente vamos a subir los tutoriales, después vamos a ir armando los tutoriales de cada de la herramienta para ponerlo a disposición. Sí, además... Pueden entrar en este aula y probarlo directamente ustedes, a ver si les sale bien. Van a ver que si funciona, porque yo lo probé con la chica de inicial y de primaria y nos encantó, nos pareció una buena idea para los chicos que les gustan estas cosas, ¿no? De tocar y de ay, mirar, dicen cualquier cosa y no, quizá, y les... Y la computadora les reconoce. Bueno, estas son algunas herramientas que tiene H5P, tienen otras más, por ejemplo, para las típicas de multiple choice y verdadero o falso, esas también, que son un poco más atractivas que el cuestionario que trae de por sí Moodle. Después tienen algunas otras que son como más juegos que, bueno, las chicas de primaria inicial las mostraron bastante. Para el nivel secundario son un poco más infantiles. Pero bueno, también hay otra que se puede tomar un video de YouTube y hacerle como interrupciones con preguntas o con globitos de prestar atención a tal cosa, acá se habla de tal concepto, también se puede poner en ese mismo video como un multiple choice o algo así para que a medida que el estudiante lo escucha pueda ir respondiendo como... chequeo, ¿no? Bueno, muchas otras herramientas que están ahí en el link de los ejemplos.
pareció una buena herramienta para incorporar, para innovar, para mostrar algo distinto, para agregar un poco de imagen y de interactividad. En esta época los estudiantes a veces tocan de todo y las otras herramientas de la plataforma son un poco más simples. Sí, no sé, y permite ¿qué, también... ¿Qué te parecen a vos? Perdón. No, no, que ahí Gaby nos diga qué le parece a ella, o incluso si tiene dudas o consultas, está bueno. Pero los ejemplos que también se fueron mostrando están buenos, porque muestran que podemos usar diferentes tipos de imágenes más atractivas, podemos pensar en actividades bien conceptuales, las actividades pueden estar puestas en diferentes momentos, pueden ser para iniciar un tema, puede ser para el final, puede ser para el final conceptualizar, o en el medio para permitir profundizar algo más. Me parece que están buenas porque abren a diferentes caminos, y esto que veníamos hablando con Gaby de poner al estudiante en un rol más activo, más protagonista, más de incluso de manipulación, que pueda trabajar desde otro lugar. Sí, a mí me parece como muy relevante el tema de que pueda estar adentro de la plataforma el recurso, ¿no? Por esta cuestión de consumo de datos, por sobre todas las cosas. Moodle es una plataforma muy rica en recursos y que también permite incorporar o embeber o incrustar muchas otras cuestiones. Está bueno esto del trabajo también colaborativo que se pueda llegar a hacer en construcción de wikis, que están las herramientas en la plataforma de Moodle, o glosarios. Básicamente todo lo que tenga que ver en lo colaborativo es muy enriquecedor, y el tema de poder dejar plasmado los trabajos que hacen los estudiantes, ¿no? Y también de tener otros disparadores de las actividades didácticas, pero fundamentalmente esto de tener herramientas adentro de la aplicación, ¿no? Adentro de la plataforma, eso es destacable. Sí, tal cual. Ahí en el chat algunos hablan de Powton, hablan de Canva. Bueno, Canva lo podemos poner también como una imagen, pero siempre recuerden que si ponemos un link a Powton, o ponemos, si no está metido en la plataforma, todo lo que nos lleve afuera nos va a consumir datos. Entonces, por eso seguimos indagando, mostrando, pensando todo lo que nos permita trabajar dentro de la plataforma, con propuestas que lleguen a todos de la misma manera, ¿no? Que en el recorrido no vayamos perdiendo estudiantes, o por lo menos ofrecer la mayor variedad posible en los recorridos. Bueno, ahí en el chat preguntaban dónde encontraban esta aula modelo. Recuerden que cuando ingresan a mi aula virtual tienen la sección de docentes arriba, y después en la parte de asesoramiento, en la primer solapa, hay un link a aulas modelos, y ahí son diferentes ejemplos, propuestas de cómo pueden estar organizadas las aulas, con distintos recursos, distintos usos de las herramientas del aula. Sí, solo para recordar, siempre hay que editar acá edición, activar edición, y cuando van a añadir una actividad o un recurso, les va a aparecer acá H5P, y se ve más o menos contenido interactivo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen clic ahí y lo agregan, les va a aparecer acá todo el listado de estas distintas herramientas, ¿sí? La de documentación, las cartas de diálogo, el collage, el acordeón. Entonces, ustedes hacen clic en la que quieren
Bueno, y les va a aparecer toda la parte de configurar esta herramienta. El título, el texto. Acá en el acordeón añadir panel significa esos títulos con ese texto que estaba abajo. Cada panel es cada uno de esos que yo mostraba. Acá mismo hay tutorial y ejemplo. Yo imagino que esto igual puede ser que esté en inglés. Por eso, bueno, de a poco vamos a hacer los tutoriales y si no también podemos explorar en YouTube, que seguramente ya hay en castellano videos sobre esto. Quería ver si podía de acá. Bueno. No, Diana, cualquier cosa consulte con su médico, digo, con su referente TIC. Que sale al rescate siempre. No, y también está bueno el animarse a meter un poco la mano, ¿no? A ir probando, no pensando para el ya, el que tengo que usarlo ya para una actividad, sino, bueno, a ver qué cosas podría hacer, intentar, incluso meterme con algún colega y decir, vamos a tratar a ver cómo funciona esto, para qué nos serviría, e ir probando, no para salir claro. Ahora a usarlo con este poco tiempo que nos queda, ya nomás tenemos ahí el cierre y estamos todos viendo las trayectorias, la acreditación y demás asuntos, pero meternos, probar, perderle el miedo, intentar. Sí, ver dónde aparecen los textos, a veces uno pone, yo en general uso números y letras, y entonces así me doy cuenta de dónde puse esto, aparece de esta forma, ¿no? Y uno puede capturar como la imagen para después ir a la configuración y cambiar los textos que quería, el de Find the Hotspot, este también es una imagen que se le pueden poner con puntos, donde al pasar el mouse se abre una ventanita. Sí, como las imágenes interactivas que ofrece Genially. Si alguno alguna vez lo vio, tiene muy ese estilo, que está bueno, pero cuando usamos Genially, de vuelta, nos vamos afuera de la plataforma, tenemos el tema de los datos, la conectividad y un montón de otras cosas. Esa opción es muy similar a esa imagen interactiva donde tengo puntitos y se me van abriendo cuadritos de diálogo, pueden ser preguntas, referencias, podemos pensar un montón de opciones. Buenísimo. Ahí hay varias preguntas. También está Genoveva respondiendo. Sí. Gracias, Geno. Ahí nos dicen que los tutoriales ayudan mucho, nos alegramos. Así que bueno, estamos llegando ya al fin de hoy, si no hay otras preguntas, igual saben que nos encuentran mañana en el chat, y también tienen el espacio de consultas en el aula de asesoramiento, hay foros, en formulario. Así que tenemos bastantes canales de comunicación, sincrónicos y asincrónicos, para que nos contacten. Sí, recuerden que mañana tenemos el chat, como decía Diana, lo vamos a tener de 11 a 12. Sé que estas últimas veces cambiamos el horario, pero también empieza fin de año y como que parece que de golpe aparecen millones de cosas más y si no se nos superponen con otras tareas y reuniones vinculadas también a esto. Los esperamos, como siempre, para los que tengan dudas, consultas, inquietudes, o que quieran pasar por ahí y decir, me estoy trabajando en esto, hice tal cosa, mirás el aula, ¿qué te parece? O no encuentro tal otra. Así que para lo que necesiten, seguimos estando. Como también ya les dijo Diana recién, reforzamos, está el formulario para hacer consultas, siguen los foros abiertos, también para que compartan dudas, propuestas, inquietudes. Y bueno, les volvemos a agradecer por acompañarnos, por estar ahí.
por los comentarios, por las preguntas, y esperamos que haya sido un buen momento, un buen espacio de acompañamiento. Creemos que sí, porque hay un montón de mensajes también súper relevantes e interesantes para Gabriela y para todos los referentes TIC, así que también volvemos a agradecerles por todo el trabajo que vienen haciendo en cada una de las instituciones, y bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene. En este mismo horario, por este mismo espacio, y bueno, no sé si Gaby vos querés despedirte, decir algo. No, de nuevo agradecerles por la oportunidad y por este espacio, realmente encuentro tras encuentro han sabido ofrecer distintas opciones, y eso es lo que estamos buscando todos los que queremos hacer nuestras prácticas cada día mejor, así que nada, simplemente gracias, y bueno, cualquier consulta saben dónde ubicarme. Gracias, Gaby, gracias a todos, hasta el jueves que viene.